Vamos a ver el otro punto de vista. Norma Torres se convirtió en congresista al ganar en el Distrito 35 de California. Es la primera centroamericana en llegar al Congreso de Nación Guatemala y nos acompaña vía satélite desde Los Ángeles. Señora congresista, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le suena, señora congresista? Bueno, me suena muy bien. Muchas gracias por el gran honor de estar con ustedes. ¿Qué quiere cambiar en Washington? ¿Qué no le gusta? Bueno, todo el clima de Washington ahorita yo creo que está contra la comunidad, contra lo mejor que los residentes, no solo de California, pero de todo el país quieren. Y lo que quiero cambiar es ojalá traer una voz grande para la comunidad latina en Washington. Como usted sabe, los republicanos y el presidente Barack Obama se están peleando. Le dicen al presidente Barack Obama que no tome una acción ejecutiva. ¿Usted qué haría? ¿Qué le recomendaría al presidente? Bueno, lo que yo le recomendaría al presidente es que esto, él nos hizo una promesa y esperamos que él la vaya a cumplir. El congresista Luis Gutiérrez, que usted conoce bien y que ha estado al frente del movimiento a favor de los inmigrantes, dijo esto sobre el presidente Barack Obama recientemente. Vamos a escucharlo. Desilusionaste a nuestra comunidad y perdiste políticamente. Ahora es el momento de acabar con la politiquería y poner los intereses de nuestra comunidad antes de cualquier otro interés. Esto significa que hay que tomar la decisión ahora. ¿No le recomendaría al presidente retrasar la decisión para que pudiera negociar con los republicanos una reforma migratoria? No, el tiempo de negociar con los republicanos ya pasó. Hemos tenido mucho tiempo y todavía estamos esperando. Tenemos miles de familias que están viviendo en una oscuridad y ellos están dependiendo, son trabajadores, son personas que están pagando sus impuestos y nosotros les tenemos que dar un relief. Usted comenzó su carrera social, si lo podemos llamar así, como operadora del número 911. ¿Qué aprendió ahí? Bueno, lo que aprendí es cuando alguien necesita un servicio. Ellos cuando marcan al 911 por ayuda, ellos no dicen, yo soy un republicano o yo soy un demócrata, yo necesito una ambulancia o un policía. Ese mismo camino debemos de tomar, que servicios para la comunidad no traen un nombre de un partido. Usted tuvo una infancia muy difícil, todos la estamos empezando a conocer. Su madre muere cuando usted tiene 5 años de edad en Guatemala y se viene con su padre, con sus hermanos, hacia los Estados Unidos. ¿Qué recuerda de esa llegada a los Estados Unidos, de esos primeros años? Bueno, lo que recuerdo era porque me vine sola. Mi papá y mi mamá me mandaron a vivir con un tío. Entonces, lo que yo me recuerdo era, venía a pasear. Nunca me imaginé que esta iba a ser mi vida en este país. La cultura era muy diferente, un idioma muy diferente de lo que yo estaba acostumbrada. Pero nunca me imaginé que esa niña de 5 años iba a tener esa gran oportunidad de ser una congresista en este país. Como usted sabe, los presidentes y los congresistas cuando llegan al poder siempre dicen que quieren acercarse a América Latina y no lo hacen. Usted es la primera centroamericana que llega al Congreso. ¿Qué responsabilidad tiene con esto? ¿Qué quiere hacer para Centroamérica? Bueno, tengo una gran responsabilidad por ser la primera y es un gran orgullo para mí, pero lo primero que tenemos que hacer como centroamericanos viviendo aquí en los Estados Unidos es que nos tenemos que unirnos. Es lo primero que quiero hacer. Ahorita estamos agarrando todos los contactos de grupos en Florida, en Texas, en Iowa, en todos esos diferentes estados, hasta Georgia, porque lo que quiero hacer es visitar y ayudarles a ser un líder, ellos en sus propios vecindarios, porque necesitamos estar juntos, necesitamos que hablar con una sola voz, y esa es la voz que nos van a escuchar. Cuando usted llegue a Washington, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Lo primero que quiero hacer es ser esa voz, de decir, ya no podemos seguir esperando. Necesitamos esa reforma migratoria. Congresista Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas felicidades.
Gracias, el honor es mío estar con usted. Gracias, se lo agradezco. Y ahora tenemos una muestra de que todo es posible aquí en los Estados Unidos, no solo la entrevista que acabamos de tener, sino también tenemos otro ejemplo. Se trata de una joven de 18 años de edad que se convirtió en la congresista más joven de la historia de los Estados Unidos. Su nombre es Sarah Blair, es republicana, y a partir de ahora será representante de un distrito de West Virginia en la Cámara de Delegados de ese estado.